Ya se definieron los clasificados a la fase de eliminación directa del primer campeonato intermunicipal de fútbol que organiza Lino Mantilla Sopelano en la cancha del Colegio Nacional San José de Guarentá. En la categoría única, Grupo A pasaron a la siguiente fase Muebles Valensilvis, Cacique Guarentá, Los Pollos, Santos La Grúa, José Antonio Galán y Mezcla JJ. Por su parte, en el B lo hicieron San Martín, Barichara, Terra, Guanecurití, Universitarios, Torres del Castillo y el combo de Coque Garay. Ese fin de semana se eliminarán 6 de los 2 equipos señalados para luego conformarse 2 triangulares de donde saldrá un ganador por cada uno de ellos que disputará la final correspondiente. En la categoría veteranos se instalaron 8 equipos en la fase decisiva: San Martín, La Masia, el combo de Oscar Macías, Taino Ruiz Pinchote, Eco San Gil, el combo de Toño García Joyeros y el combo de la 17A. De los 2 cuadrangulares programados se escogerán los 2 mejores sancionados de cada uno de ellos para jugar la semifinal y los ganadores consecuentemente irán por el título. De otro lado, el torneo balompico que organiza Somasa en la cancha del Colegio Nacional San José Guarentá está más candente que nunca. Los siguientes son los lances previstos para el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de noviembre, respectivamente. Sábado 11 de noviembre a las 2 de la tarde, Arpón enfrente Sporting. A las 4 de la tarde, Ganaderías en Bella rivaliza ante Alcaldía de San Gil. A las 6 de la tarde, Pisi rivaliza ante Curití Fútbol Club. Y a las 8 de la noche, Como Eresor enfrenta a Autotornillos. Domingo 12 de noviembre a las 7 de la mañana, Constructora Carriño versus Independiente Mejía. Y a las 9 de la mañana, Labriegos Unidos enfrenta al combo de Perico. Lunes festivo 13 de noviembre a las 9 de la mañana, Alcaldía San Gil enfrenta a Arpón en el Estadio 40. A la 1 de la tarde, el combo de Enzo Labriegos Unidos en la Villa Olímpica. A las 12 y 30 de la tarde, Pueblito Viejo del Socorro versus Curití Fútbol Club en la Villa Olímpica. A las 4 de la tarde, Ganaría en Bella enfrenta a Alcaldía San Gil en la Villa Olímpica. A las 5 y 30 de la tarde, Piscis rivaliza ante Autotornillos en el Estadio de la Villa Olímpica. Y a las 7 de la noche, Sporting enfrenta a Constructora Carriño también en el Estadio Ciro del Palomo Silva.